Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén siempre con todos ustedes. Nos damos la bienvenida unos a otros en este nuevo día. Ahora ofrezcamos la Santa Misa a Dios por las intenciones que tengamos en particular. El Señor Jesús, que nos invita a la palabra, a la mesa de la palabra y de la Eucaristía, nos llama ahora a la conversión. Reconozcamos, pues, que somos pecadores e invoquemos con esperanza la misericordia de Dios. Tú que eres la plenitud de la verdad y de la gracia, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que te has hecho pobre para enriquecernos, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que has venido para hacer de nosotros tu pueblo santo, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. La liturgia nos pide pedir por los prófugos y exiliados. Señor, para quien nadie es extranjero y nadie lejano para recibir ayuda, mira benignamente a los prófugos y exiliados, a los hombres y a los niños segregados, para que a ellos les concedas el regreso a la patria y a nosotros nos des caridad efectiva para con los necesitados y forasteros. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Sentados, hijos, escuchemos con mucha atención la palabra de Dios. Del libro de Miqueas. Escuchen lo que dice el Señor. Levántate, llama a juicio a los montes, que las colinas escuchen tu voz. Escuchen, montes, el juicio del Señor. Pongan atención, cimientos de la tierra. El Señor entabla juicio contra su pueblo. Presenta sus quejas contra Israel. Pueblo mío, ¿qué mal te he causado? ¿O en qué cosa te he ofendido? Respóndeme. Con la ayuda de Moisés, Aarón y María, yo te saqué de Egipto y te libré de la esclavitud. ¿Qué cosa digna le ofreceré al Señor postrado ante el Dios del cielo? ¿Le ofreceré en holocausto becerros de un año? ¿Aceptará el Señor un millar de carneros o 10,000 ríos de aceite? En expiación por mis culpas le ofreceré a mi primogénito, al fruto de mis entrañas por mi pecado. Hombre, ya te he explicado lo que es bueno, lo que el Señor desea de ti, que practiques la justicia y ames la lealtad, y que seas humilde con tu Dios.
Palabra de Dios. Dios ama al que cumple su voluntad. Dios ama al que cumple su voluntad. Congreguen ante mí a los que sellaron sobre el altar mi alianza. Es Dios quien va a juzgar y el cielo mismo lo declara. Dios ama al que cumple su voluntad. No voy a reclamarte sacrificios, pues siempre están ante mí tus holocaustos, pero ya no aceptaré becerros de tu casa, ni cabritos de tu rebaño. Dios ama al que cumple su voluntad. ¿Por qué citas mis preceptos y hablas a toda hora de mi pacto, tú que detestas la obediencia y echas en saco roto mis mandatos? Dios ama al que cumple su voluntad. Tú haces esto, y yo tengo que callarme. ¿Crees acaso que yo soy como tú? Quien las gracias me da, ese me honra, y yo salvaré al que cumple mi voluntad. Dios ama al que cumple su voluntad. Hagámosle caso al Señor que nos dice, no endurezcan su corazón. Que el Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo le dijeron a Jesús algunos escribas y fariseos: Maestro, queremos verte hacer una señal prodigiosa. Él respondió: Esta gente malvada e infiel está reclamando una señal, pero la única señal que se le dará será la del profeta Jonás. Pues de la misma manera que Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre de la ballena, así también el Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches en el seno de la tierra. Los habitantes de Nínive se levantarán el día del juicio contra esta gente y la condenarán, porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás, y aquí hay alguien más grande que Jonás. La reina del sur se levantará el día del juicio contra esa gente y la condenará, porque ella vino de los últimos rincones de la tierra a oír la sabiduría de Salomón. Y aquí hay alguien más grande que Salomón. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense un momentito, hijos. Al escuchar la primera lectura del libro del profeta Miqueas, comienza diciendo: levántate, llama a los montes, a las colinas. Cuando dice llama a juicio a los montes y a las colinas, es hablar de los soberbios, de los altaneros, de los orgullosos, de aquellos que se sienten por encima de los demás. Y sigue hablando el profeta Miqueas. ¿Qué le vas a ofrecer al Señor? ¿Carneros? ¿Holocaustos? Hombre, ya te lo he dicho, te lo he enseñado, ¿qué es lo que me agrada? ¿Qué es lo bueno? Con esas palabras el profeta quiere decir:
¿Piensas, acaso, que con los sacrificios que me ofreces, con eso voy a estar contento después de las injusticias que haces? Para Dios debemos de entender que si se piensa que cometer injusticias y ofrecer un sacrificio con eso me justifico, error. Ese es un grave error. A Dios no le agradan las injusticias, porque se pisotea la dignidad de la persona. Y como somos hijos de Dios, y Cristo vino a levantar nuestra dignidad de personas, por eso Dios no está de acuerdo en que cometamos esas injusticias. Todo aquello que va en contra de la dignidad de la persona, todo aquello que pisotea nuestra dignidad como personas, Dios no está de acuerdo. Y querer justificarlo por un simple sacrificio, error. Por eso, la respuesta está muy clara en el Evangelio. Fijémonos muy bien. El Evangelio nos presenta cómo los fariseos y los escribas le pedían a Cristo una señal prodigiosa. ¿Por qué se lo pedían? Tanto que lo escuchaban, tanto que lo miraban hacer milagros. Ahora le piden una, le siguen pidiendo eso. Todo es solamente para estar molestando, puro molestar y molestar. Por eso, pensemos, dice Cristo que la única señal será la señal de Jonás. Es Jonás duró 3 días y 3 noches en el vientre de la ballena. Cristo habla de su muerte, de esa muerte en el cual él durará y al tercer día resucitará. Dice que la reina del sur, que vino desde muy lejos a escuchar la sabiduría de Salomón, va a condenar a esa gente. A esta gente malvada, sí, la gente malvada que hace el mal. Gente perversa, gente que le gusta solamente estar molestando, hacer daño a los demás. Dice que lo va a condenar, porque si vino a escuchar la sabiduría de Salomón, dice, aquí hay alguien más que Salomón. Aquí hay alguien más que Jonás. ¿Y quién es? Cristo Jesús. La sabiduría de Dios hecha carne. Por eso, al hablarnos Cristo de esta manera, ¿cuál es la única señal? La señal no es ver. La señal no es solamente lo que pido que se conceda. La señal es comprometerse. La señal es, ante todo, esa actitud que debe tener el hombre de darse, porque solamente pedimos pero no sabemos dar. Los fariseos y escribas pedían a Cristo una señal. ¿Para qué quieren la señal? ¿No más para estar molestando? ¿Qué quieres con la señal sacar? ¿Cuál es lo que crees al pedir la señal? ¿En qué te vas a beneficiar? Solamente el orgullo y querer poner a Cristo en ridículo ante los demás. Entonces Cristo, a esa gente no se le va a dar ninguna señal. El que quiere una señal, que esté dispuesto a dar. Por eso, cuando uno está dispuesto a dar, sí, tú pides, pero ¿qué vas a dar? ¿Qué estás dispuesto a dar? Si pedimos y pedimos, ¿pero qué das? Nada, no hay señal. Porque no la vas a valorar. Porque cuando hay donación, precisamente es eso. Cuando existe esa donación, hay una respuesta. Si no estamos dispuestos a la donación, ¿cómo queremos recibir? Por eso, vean cuántos enfermos son curados. Cuando tenían una enfermedad incurable, fueron curados. ¿Cuánto les duró el gusto? ¿Cuánto duraron agradeciéndole a Dios? Pronto se olvidaron. ¿Valoraron? No valoraron. Y de vuelta andar en lo mismo. Por eso Dios educa. Dios es el mejor pedagogo y nos educa. Nos va formando.
Y nos va enseñando a que las cosas no se dan así porque sí. ¿Qué estás dispuesto a dar? Dios necesita de nosotros, no, pero Dios es tan grande su amor que nos pide del amor que nos da una respuesta. Es la donación. Es la donación. Y la donación es darnos, no dar, darnos. ¿Y cómo se tiene uno que dar? Precisamente la única señal es la muerte de Cristo. La única señal es sabiduría de Dios. Cristo nos habla. La única señal será vivir su pasión, su muerte y su resurrección. Y poder vivir la experiencia del encuentro con Cristo, la única señal está en la Sagrada Eucaristía. Ahí estoy vivo. ¿Quieres conocerme? Te comparto de mi vida. Pero si te comparto de mi vida, estás dispuesto en tu vida a unirte a la mía. Donar tu vida a la mía y yo te dono la mía. Esa es la única señal. ¿De veras quieres la señal? Tú la vas a vivir. No la vas a ver, no. La vas a vivir, que es lo más importante. Por eso, lo que Cristo está haciendo es, no nos acostumbremos solamente a conformarnos con que nos den, a ver, no, a vivir, a experimentar, a hacerlo vida, lo que se nos da. Por eso cuando se hace vida es que salga del corazón. Pues ver las cosas es todo. No, se trata de vivirlo, de experimentarlo. Y cuando se experimenta, se vive. Y al vivirse, tiene que quedar una marca dentro. Tiene que quedar esa señal. Y esa experiencia de vida no se quita, no se borra. Porque ya vive una experiencia de vida. Piensen en esto. Quedémonos en esto. Si la primera lectura, el profeta Miqueas nos habla, bájense montes, colinas, llámalos a juicio, a esos soberbios y altaneros. Si no hay humildad, no hay vida. Si no tienen humildad, no hay vida. Por eso la humildad está en la experiencia, el que tiene la humildad vive la experiencia de vida, en su humildad comparte su vida con el otro. Y Cristo nos habla, la única señal que les voy a dar es mi pasión, muerte y resurrección. Y mi resurrección está en la Eucaristía. Allí está la sabiduría hecha carne. ¿Quieres vivir esa experiencia? Come de mi cuerpo. Allí está la vida. Tú estás dispuesto a donarte, yo te dono mi vida y tú donas la mía. Unimos nuestras vidas y vivimos esa experiencia que se llama experiencia de vida y de amor. Termino. Por favor, vamos saliendo de eso mismo, de conformarnos con ver. No. Vamos haciéndolo vida. No pidan solamente ver, pidan experimentar en su propia vida. Es la única manera de poder que quede dentro. No una sola imagen que se va y listo. Eso al ver, no somos espectadores, somos protagonistas. El espectador solamente se conforma con ver. El protagonista se mete para poder participar. Y somos partícipes. Por eso venimos a misa, a ser protagonistas, no simples espectadores. Y el protagonista participa, y participa de la Eucaristía, para vivir esa experiencia de vida que Dios nos da. Así sea. De pie. Pidamos, hermanos, al Señor, que nunca abandona a los que lo invocan, que nos mire con benevolencia y venga en nuestro auxilio. Responderemos juntos diciendo: Padre lleno de amor, escúchanos. Padre lleno de amor.
para que todos los hombres acojan la buena nueva del Evangelio, oremos. Padre lleno de amor, escúchanos. Para que progrese en la unidad y comprensión entre las naciones, oremos. Padre lleno de amor, escúchanos. Para que los enfermos y los que viven lejos de su familia encuentren quien los atienda compasivamente, oremos. Padre lleno de amor, escúchanos. Para que Dios conceda a nuestros familiares y amigos los bienes que les deseamos, oremos. Padre lleno de amor, escúchanos. Para que Dios, ya desde el comienzo de este día, nos infunda el deseo de servirlo, oremos. Padre lleno de amor, escúchanos. Dios y Salvador nuestro, acepta nuestras oraciones y escucha las súplicas que te hemos presentado por todos los hombres, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sentados, hijos, continuamos nuestra Santa Misa. Nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestro afán. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable, Dios Padre Todopoderoso. Este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Señor, que quisiste que tu Hijo entregara su vida para congregar en la unidad a tus hijos dispersos, concédenos que esta ofrenda pacífica obtenga la comunión de voluntades y aumente la caridad fraterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Porque en Él tuviste a bien restaurar todas las cosas y quisiste que de su plenitud participáramos todos, el cual, siendo Dios, se anonadó a sí mismo y por su sangre derramada en la cruz puso en paz todas las cosas y así, constituido Señor del universo, es fuente de salvación eterna para cuantos creen en Él. Por eso con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Ese Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Bendito
Hosanna, Hosanna en el cielo. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Digamos: Señor mío y Dios mío, levanten su mirada. Aquí está Cristo Jesús. Esta es la más grande señal y única señal. Cristo Jesús, presente en la Sagrada Eucaristía, vivo y resucitado. No busquemos otra señal. Esta es la única. Aquí está Cristo. Adorémosle. Pidámosle a Cristo Jesús que en nombre de su Santísima Madre, la Virgen María, nos bendiga, nos proteja y nos libre del enemigo, al igual que nuestras familias. Digámosle: oh corazón inmaculado de María, con la llama de tu amor, ciega al enemigo malo. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Digamos: Señor mío y Dios mío. Hermanos y hermanas, aquí está Cristo nuestro Dios y Salvador. Adorémosle cantando juntos. Dios mío, oh Dios mío, acércate a mí, pues yo ya no puedo vivir más sin ti, pues yo ya no puedo vivir más sin ti. Hermanos y hermanas, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Alfonso, su obispo auxiliar Juan, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Francisco Arenas Ábalos, Fausto García, José Luis Ramos, por todos los sacerdotes difuntos, por todas las benditas ánimas del Santo Purgatorio, Cecilia Salinas, Carol Medina, Francisco Salinas, Guillermo Verbena, por los que han muerto de una manera trágica y violenta. A todos los colocamos en el costado herido de Cristo, para que por su preciosísima sangre el Señor les purifique de sus pecados
y les conceda entrar hoy a la vida eterna. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Por la salud de la Señora de Cien Muñoz, por todos los enfermos del alma y del cuerpo, por su conversión, por su salud. Lucero, Janet, Rodríguez, Atilano, un año más de vida. Familia Reyes Romero, por un servidor. Julio, Renato López, Víctor Manuel Juárez, José Luis López, familia Salazar Vázquez, Murillo, Palomares. Todas las intenciones las presentamos por manos de María, nuestra Madre, en las manos de Cristo, para que Él las presente a nuestro Padre Dios y se haga su voluntad. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre, omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Con el Espíritu Santo que se nos ha dado, dirijámonos a nuestro Padre del Cielo, diciendo juntos: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concederé la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, nos tomamos de las manos, hermanos y hermanas. Que la paz de Cristo Jesús, nuestro Dios y Salvador, esté siempre con todos ustedes. Que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, Cordero de Dios. Hermanos y hermanas, este es Cristo Jesús, el Hijo único de Dios y de María Santísima. Es el Señor vivo y resucitado. Él es el Cordero de Dios, el único que quita el pecado del mundo. Dichosos los que han sido invitados a participar de este banquete. Digamos: Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Sorprende, Señor, hallarte tan pequeño en un humilde pan que mi boca puede triturar y poder tener dentro de mí a un amigo de verdad. Me sorprende, Señor, que siendo tú el más grande puedas ahí estar demostrando demostrando cuánto eres capaz de amar. Hoy me alegra, Señor, saberme convidado a tu celebración, sentarme aquí en tu mesa y de corazón sellar contigo el pacto de esperanza, de llevar sentamos cómodamente, ponemos nuestras manos sobre nuestras piernas, cerramos nuestros ojos y le pedimos a Jesús,
que se quede con nosotros, lo necesitamos. Le hablaremos con el corazón, no con la boca. Cierren sus ojos. Quédate conmigo, Señor, porque es necesario tenerte presente para que yo no te pueda olvidar. Tú bien sabes que tan fácilmente te abandono. Quédate conmigo, Señor, porque yo soy débil y necesito de tu fortaleza para no caer frecuentemente. Quédate conmigo, Señor, porque tú eres mi vida y sin ti yo estoy sin fervor. Quédate conmigo, Señor, porque tú eres mi luz y sin ti yo estoy en la oscuridad. Quédate conmigo, Señor, para mostrarme tu voluntad. Quédate conmigo, Señor, para que yo pueda escuchar tu voz y seguirte. Quédate conmigo, Señor, porque yo deseo amarte mucho y que siempre me acompañes. Quédate conmigo, Señor, para que yo solo sea fiel a ti. Quédate conmigo, Señor, para que en mi alma encuentres un lugar de consuelo y yo encuentre en tu corazón un nido de amor. Quédate conmigo, Señor, porque se hace tarde y el día está terminando y la vida pasa. Quédate conmigo, Señor, porque la muerte, el juicio y la eternidad se acercan y es necesario renovar mi fortaleza para que yo no pare en el camino. Quédate conmigo, Señor, porque la muerte se aproxima y tengo miedo a la oscuridad, a las tentaciones, al desierto, a la cruz y a los sufrimientos. Quédate conmigo, Señor. Acompáñame en todo momento y déjame reconocerte, como lo hicieron tus discípulos en la fracción del pan, para que la comunión eucarística sea la fuerza que me sostiene y el único gozo en mi corazón. Quédate conmigo, Señor, porque a la hora de mi muerte quiero permanecer unido a ti en comunión, gracia y amor. Quédate conmigo, Señor, para buscar tu amor, tu gracia, tu voluntad, tu corazón, tu espíritu, y no pedir otra recompensa que no sea el amarte más y más con todo mi ser, mientras me permitas vivir en esa tierra, y cuando me permitas vivir en la patria celestial, continuaré amándote eterna y profundamente. Amén. Vayamos abriendo nuestros ojos poco a poco. Oremos. Señor, que nos has alimentado con un mismo pan y un mismo cáliz, concédenos amar con un corazón sincero a los emigrantes y abandonados, para que todos merezcamos estar finalmente reunidos en la patria celestial. Por Jesucristo nuestro Señor, que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, familia, y les acompañe siempre. Pidámosle a nuestra Madre, como hijos suyos, que nos bendiga, que nos proteja y nos libre del enemigo, al igual que a nuestras familias. Digamos juntos, bajo tu amparo nos acogemos, oh Santa Madre de Dios, no desprecies las súplicas que te hacemos ante nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solo nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que lo bendiga el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Oh corazón inmaculado de María, en la alegría del Señor podemos irnos en paz. Que tengan todos
muy buenos días. Nos despedimos y nos deseamos un bonito día unos a otros.